Bueno, Marce, imagino ya pensando, ¿no?, en este partido importante contra el Docivi y pensando en volver a ganar aquí de local. Sí, sí, la verdad que sí. Estos 6 meses por ahí no sacamos los puntos que veníamos sacando el año pasado jugando de local, así que trataremos de hacer las cosas como lo hicimos el último fin de semana para poder sacar un buen resultado. ¿Cómo se trabajó en la semana teniendo en cuenta que vienen de un triunfo muy importante, ¿no?, en Córdoba? Obviamente que después de una victoria se trabaja mucho más tranquilo, con el ánimo arriba, y la verdad que trabajamos muy bien. Sabemos que hicimos un buen partido, pero hay cosas que todavía tenemos que seguir mejorando, y en esta semana las trabajamos para que no nos vuelvan a suceder. Mejorar de local, ¿por qué pensás que no se dieron tantos resultados positivos como el semestre anterior? Sí, por ahí salvo el partido duro que perdimos, y me parece que habíamos hecho un primer tiempo muy bueno. Después de otros partidos fueron muy duros, cerrados, pero bueno, ya está, ya pasó, ya quedó atrás eso, así que tratar de volver a la fuente como lo hicimos la semana pasada, que eso nos dio de hacer una muy buena primera ronda. Va a ser un partido muy difícil ante un rival que cambió de técnico hace poquito, que está en alza, así que no nos podemos concentrar y jugar, hay que jugar como el otro día. ¿Pensás que los resultados aquí se dan porque ahora los rivales respetan la Gimnasia por lo que se hizo el año pasado? Sí, 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 me parece que sí. Los resultados malos para nosotros jugando local fueron con equipos que se nos cerraron atrás y por ahí se me hizo difícil entrar. Obviamente que nos conviene por nuestra manera de jugar, equipos que propongan jugando de visitante, que salgan a buscar el partido, porque con espacio nosotros somos un equipo y queda demostrado que le podemos hacer daño a cualquiera.